Buenas. Bien, desde el principio os recomiendo que os quedéis a ver el vídeo. ¿Por qué? Porque veremos cosas de la impresora, cosas tecnológicas frikis que ahora explicaré y programas también de simulación de fluido. Bueno, unas cosas muy raras que seguramente os gustarán, así que os recomiendo que os quedéis a ver el vídeo. Vale. Quería contar en este vídeo dos cosas. Empezaremos por este modelo. Como veis, a ver si nos acercamos un poquito. Es un impeller, un propulsor, ¿no? ¿Y por qué tengo eso allí? Pues porque esto es un propeller, son como el elemento dual, ¿no? Que básicamente uno puede ser otro y otro puede ser el uno. ¿En qué se diferencia? Pues, por ejemplo, a la hora de diseñarlos, pues hay que tener en cuenta unos parámetros que van a variar. Y para que nos hagamos una idea, os voy a explicar la diferencia más sustancial que hay entre uno y otro, propeller e impeller, ¿vale? El propeller este de aquí, que pueden ser las aspas de un avión, las aspas de una moto de agua, por ejemplo, de un barco. El funcionamiento es el siguiente. El fluido, el medio, es lo que se toma como constante, como que está quieto. Y a lo que va enganchado esto es a lo que se mueve. Es decir, cuando tú estás en el mar, por ejemplo, y tienes una moto de agua, esto empieza a girar muchísimo. O una, por ejemplo, una avioneta en el aire no se mueve. Bueno, se mueve, pero vamos a ver, el aire, la atmósfera sigue en su sitio, el mar sigue en su sitio. Y tú a través de ese movimiento transformas ese movimiento en trabajo, entonces pues te mueves. Y en este caso, que esto es un impeller, que ha diseñado mi hermano, ahora enseñaré los programas y todo, de un turbo, no de un turbo compresor de un coche, un motor, pues funciona al contrario. Esto está estático dentro de una bóveda, dentro de una camarita, y con el movimiento de esto, que esto, el conjunto está quieto, hace mover el fluido. Entonces, en este caso, el fluido se mueve y esto se queda estático. Y en este caso, se mueve el objeto a lo que esto está enganchado, la máquina, el transporte, y el fluido se queda estático. Bien, como veis, tienen un diseño bastante caprichoso, ¿no? Tenéis sus aspitas, ¿cómo se llama? Ahí, el perfil que tiene. Y como veis, está muy, muy bien impreso. Y es enano, ¿eh? Cuidado, es que hice este y otro que está en la cama de impresión ahí a la derecha. Bueno, ahora lo vemos. Lo hice ayer por la noche, entonces para que me diese tiempo, pues los hice chiquititos. Y como podéis ver, la verdad, el acabado es muy, muy, muy bueno. La verdad, yo estoy bastante contento. A ver si enfoca, enfocas. Yo estoy bastante, bastante contento. Y además he conseguido que no se me curve la primera capa. ¿La habéis visto? Y eso era la otra temática del vídeo. Señores, bajad la velocidad de impresión de la primera capa. Así, en plan, eso conseguiréis la adhesión máxima. Con la canelia, no estoy diciendo cama caliente ni nada. Bajad la señora velocidad de impresión de la primera capa. ¿Vale? Bueno, y ahora enseñaré en el cura que estas aspas, por ejemplo, al reducir el tamaño, solo están constituidas por la capa final, ¿sabéis? Porque tiene relleno, lo que viene a ser el relleno de la figura, lo que tú le pones el 20%, 50%, lo que sea. Después tiene las capas pues, de imprimir normal y las capas perimetrales de fuera, que las puedes configurar para que sean más grandes, más chicas o un número más grande, más chico, que las hace más lentas. Pues estas aspas por aquí ahora veréis que están solo constituidas por ese tipo de línea. El acabado, la verdad, es muy, muy, muy bueno para ser tan chiquitito. O sea, esto es como una cuchilla, ¿sabéis? Y esto, pues ahora lo veréis, va dentro del turbo y redirige, pues va comprimiendo comprime el aire, comprime el aceite, comprime, bueno, lo que sea, no lo sé, para que se inyecte después en una turbina, bueno, cosas. Y para que me creáis con lo de la adhesión, tengo ahí esa que no la he conseguido despegar, tal cual lo escucháis, mira. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, para que veáis cómo se me ha la adhesión que tiene, ¿vale? A ver si consigo que enfoque esto. La voy a coger de aquí y lo voy a sostener solamente por esto, ¿eh? No estoy tocando nada, ¿eh? ¿Veis? Esto está, mirad. A ver, voy a quitar esta de aquí. Y si no se me cae, estoy sosteniéndola solo por la figura. Es decir, esto no lo voy a sacar yo en la vida. Encima, rescaté de la caja de la impresora, esta pequeña espatulita para poder sacar la figura, porque esta la tuve que sacar con la espatulita. Y vaya, yo no sé esto cuánto se va a tirar ahí, pero es muy, muy difícil de quitar. Así que nada, vamos para acá. La dejamos en su sitio. Centramos esto. Y nada, pues ahí se va a quedar. Así que nada.
Os voy a explicar ahora el tema de cómo ha diseñado y esto. Ha diseñado esto, perdón. Estaré dejando, supongo, capturas de los dos programas, tanto del SolidWorks, que es con el que ha diseñado en 3D el modelo y me ha mandado a mí el STL para imprimirlo. Madre mía, enfocas, ¿eh? Y después el ANSYS, que es el de simulación de... el de simulación de los fluidos y eso. Y para que os hagáis una idea, básicamente el ANSYS, que bueno, estaré dejando capturas, es un programa de análisis de problemas térmicos y de fluidos principalmente, usando el método de elementos finitos. Básicamente como cuando hace un diferencial o una integral, que hace diferencial de área, por ejemplo, si quiere integrar sobre la fuerza, no sé qué. Bueno, los que lo sepáis me entenderéis. Que para que os hagáis una idea, es dividir la geometría en piezas muy chiquititas, donde es más fácil calcular los valores que buscamos, ¿no? Por ejemplo, pues la velocidad en fluido, su... no sé, la presión que ejerce dentro de, pues, este impeller, por ejemplo, y mil cosas más. Así que nada, estaréis viendo fotitos de cómo ha quedado, de, bueno, cómo se ve el fluido moverse y todo eso. Y después también, pues, SolidWorks, que básicamente eso es un trabajo, pues, de modelaje en 3D, porque tú coges y diseñas esto, ¿no? Vas haciendo las aspas, vas haciendo los cortes, no, lo vas haciendo todo, básicamente. Y así queda. ¿Veis? Un diseño muy, muy, muy caprichoso. No lo entiendo, pero bueno, tendrá su sentido. Así que nada, nos vamos al cura y lo vemos. Bien, aquí estamos ya en el cura, como veis. Vale, no os asustéis que esto está aquí detrás, ¿vale? Solo que no sé qué un diseño, seguramente cambió los ejes, pone SolidWorks, el X, Z, no sé qué, entonces pues salió así. Pero no pasa nada porque le damos aquí a rotar, rotamos 90 grados y aquí tenemos el modelo, ¿no? Como veis, las aspitas, no sé qué, todo bien, ¿no? Pero claro, como no me da tiempo, porque bueno, eran 2 horas y era tarde, digo, bueno, para no dar por saco a la gente con la impresora, pues me vine aquí, le di a escalar y le puse un 70%. Pero bueno, para explicaros antes la cosilla de la aspa y del tipo de línea que hace. Vale, importante. Importante, importante, aquí. Velocidad superior inferior, velocidad de la capa inicial. Velocidad de la capa inicial, 15. Bajad esto. Bajad este valor, es decir, esto estaba en 30. Bajadlo. Bajadlo a 15. O sea, bajadlo a 15 y ya esto se pone solo. Esto ha hecho que no pueda separar la pieza de la cama y que, por tanto, la adherencia sea máxima. Es decir, al hacer esto, el patrón, este patrón de aquí abajo, lo va a hacer tal cual. Es decir, va a hacer tal cual esto, las líneas se van a pegar muy, muy bien y va a ser perfecto. Es decir, los problemas que contaba en otros vídeos que tenía yo de la curvatura de las primeras capas, con esto se va a solucionar. Vale, yo lo tengo claro. He hecho dos piezas, pero bueno, sé que las demás, espero que se solucionen. Vale, aquí vamos a ver los tipos de, ¿no? Los tipos de líneas. Tenemos la amarilla. Bueno, tenemos esta azulita, esta amarilla, verde y roja. Y después estas azules. Vale, las azules son el movimiento que hace el extrusor cuando viaja, sin imprimir. Estas azules, son de la skirt, de la falda esta que está aquí, ¿no? De la skirt. Y después tenemos la amarilla, que es la de relleno, que es la de la figura. Que aquí, pues, como hace el relleno entero en las primeras capas, vale, pero después cuando hace las capas con el relleno este, con el patrón, este de densidad de relleno, pues también son las amarillitas. Después tenemos la verde y la roja, que son las tres perimetrales, ¿no? Del perímetro, ¿habéis visto? Grosor de la pared. ¿Veis cómo pone 1,2? Y el ancho de línea es 0,4, pues 3 anchos hace 1,2. 1, 2 y 3, 0,4, 0,8, 1,2. Tal cual, ¿no? Lo entendéis. Así que nada, vamos ascendiendo y conforme estas se hacen más chiquititas, ¿no? Como el espesor se hace más chiquitito, pues aquí solo está cabiendo, ¿veis? Esta de aquí, que es la primera, aquí ya no cabe, solo se quedan la segunda. Y aquí solo queda la tercera, pero es que conforme vamos subiendo, ¿veis? Solo va quedando esta. O sea, tenemos que jugar con que solo está haciéndola el grosor con una sola de esas tres líneas perimetrales. Y lo que yo quería contaros es que como no me da tiempo, pues cogí esto y lo escalé a un 70%. Lo cual, ¿qué afecta? Pues que hace que esas líneas sean aún más estrechas, es decir, los álabes del impeller, por tanto aquí solo queda,
veis, por ejemplo, solo la última línea roja del perímetro. Entonces, la verdad, contando con esto y viendo el resultado, la verdad, la impresión, la calidad es óptima, óptima. Vaya, yo estoy contentísimo. Así que nada, aquí vemos cómo las va haciendo todas a la vez. Y aquí vamos a ver cómo corta 6 de ellas y deja la otra 6, ¿no? Aquí hace 12. Y ahí, desaparecen 6 y se quedan la otra 6, ¿no? Si no me equivoco, son 2, 4, 6, 8, 10, efectivamente 12. Y nada, sube, ¿no? Aquí sube y aquí termina, pues, de hacer el eje. Así que nada, un modelo bastante complejo a la hora de imprimir, pero que lo ha impreso muy bien. Y os lo digo, bajad la velocidad de la capa inicial y conseguiréis una adherencia máxima. ¿Vale? Mega consejo del día, vaya. Y nada, vamos otra vez a la mesa. Bien, aquí estamos otra vez con el modelo. Así que básicamente eso, enseñaros pues cómo se diseña esto, cómo se prototipa, ¿no? Cómo lo he impreso, el ajuste de la primera capa, muy importante. ¿Para qué? Para conseguir esto en vez de esta faena de aquí, en vez de esto de aquí, que vaya, me da asco verlo, o en vez de esto, el silbatito, ¿no? Que también tuve bastante problemas, sobre todo con la curvatura, ahí veis, ¿no? Así que nada, espero que haya gustado, que, bueno, hayáis aprendido algo guay, el tema del diseño, las fotitos que he dejado, porque, joder, son cosas guay. Así que nada, espero que haya gustado, nos despedimos ya, y nada, nos vemos en otro vídeo. Adiós.